Burgos. Y sin libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como bombas de jabón. Te encontraré en la mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos.
En esta emotiva noche nos reunimos todos acá para conmemorar a nuestro gran amigo Sebastián, quien, como lo conocíamos todos acá, de una forma simbólica, nosotros tenemos acá la guitarra de Sebastián delante de nosotros para que nos acompañe una última vez tocando. Ahora va a pasar adelante un amigo de nosotros, bastante importante para la banda que nos quiso acompañar el día de hoy día. Así que por favor, Tomás, adelante, un aplauso por favor para Tomás. Aló, sí. ¿Cómo se apagó? ¿Se apagó? Thank you.
Bueno, la siguiente canción es una canción muy emblemática, tanto de Sebastián Rosales como de Complemento Oriental. La canción se llama Tu Belleza. Thank you.
cuando yo te vi, tú me mirabas, era tu suave primavera, aunque me alcanzara de mi mente así, que me devoró, esa mirada tan perfecta me llevó. Se llama El Dilema. Thank you.
Que no lanzamos, pero claro, el Seba a continuación vamos a tocar un par de canciones del Seba que son inéditas, o sea, nunca las lanzamos al público, así que la siguiente canción la escribió el Seba, se llama Consciente. Confidente eres de mi palpita.
Bueno, a continuación quiero invitar a una gran amiga de nosotros, del Seba. A usted, Elisa. Un par de compañeros, un par de columnas en el teclado. Y bueno, la siguiente canción también la fue escrita por el Seba, tampoco la lanzamos. Y se llama Cada vez que te miro. Cada vez que te miro. Daniel Zambra, a presentarse. Favor, Daniel Zambra. Allá. ¿Vale esto, Daniel? Allá. Ya. Daniel, un poquito, por favor. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a proyectar un video. Pablo. Ya. Pablo, ¿dónde estás? Ya, bueno, la siguiente canción es una canción bastante especial. Fue la última canción que lanzamos, o sea que. Claro, el Seba lanzó a las plataformas. Y bueno, hay un video aquí, inédito que claro, grabó el Seba. Y claro, fue grabar en el Parque Japonés. Quiero presentárselo a continuación. Un video inédito. Así que no. Ya, con mucho cariño, esta canción se llama Siluetas del Pasado. Ya. Toca otro tema y vamos a buscar el computador. Ya. Vamos a sumar el y después sí. Igual, sí. Cuando vamos a relax, después ahí son dos ya. Bueno, no. ¿Quieres tomar el foro, Pedro? Tenemos unos problemas técnicos ahora con el video, así que vamos a avanzar con una canción.
antes de poder realizar el video. ¿Ya? Quiero agradecer a los cabros por darme el honor de hacer la guitarra al Ken. Me la tuve que aprender en 2 semanas, pero fue bien bonito y me hizo acordar otras cosas. Quiero darle un aplauso a los cabros en especial, a los tres. Yo de verdad estoy muy orgulloso de ellos. Vi todo el proceso artístico que fue cuando fueron a Argentina y todo. Y de hecho, no me conocen, pero yo era el que estaba atrás y le afinaba la guitarra y esas cosas y está. O ver aquí, depende cómo me tratan algo. Pero, pues, y en honor, aparte del amor que compartíamos con la música, con el que igual compartíamos el amor al mismo equipo que es de la Universidad de Chile y por eso quise venir con esta bolera. Porque era una de las cosas que unía. Igual voy a recordar el día que fuimos a jugar a la plata con Cristóbal Briseño, el ensayo en el Pachi, y bueno, yo estoy en ingeniería comercial y si algunos saben, está en el mismo campo de arquitectura, aparte con el que nos pasamos viendo en la universidad. Y una de las cosas que me acuerdo es que cuando hablábamos de música se le alegraba la cara y era bacán sentarse en el patio, hablar de la música y todo. Así que un aplauso y sé que nos está viendo en algún lado, no esté. Vamos a mirar el tema ahí. Bueno, la siguiente otra de las canciones más emblemáticas del Seba que de complemento. Esta canción se va a salir y va con mucho gusto. Extraña la vida, un tiempo que...
Para hacer entrega a la familia de dos álbumes de fotos que
tienen más de 300 imágenes en los últimos años que han compartido con Sergio. Así que tal vez se va a recibir como va con mucho cariño. Thank you.
momento, ¿verdad? Con esto damos por concluido nuestro homenaje. Nos invitamos a continuar disfrutando de la buena música acá en Casa Colonial. Al retornar a sus hogares, háganlo con tranquilidad y con paz en sus corazones. Sebastián fue y será recordado con amor por todos sus cercanos. Una vez más quisiera agradecer a quienes hicieron posible este evento, a los dueños de casa, a los anfitriones, a la familia de Sebastián, don Enrique. Gracias.